obviamente que hay diferencias inmensas, ¿no? Comenzando por la luz. La luz quizás es lo que más nos diferencia de esas ciudades que me estás mencionando, que están en el hemisferio norte, o bueno, el Mediterráneo es un poquito más luminoso, pero o tiene la luz un poquitico más cerca de los cenitales, ¿no? Quizá, bueno, entonces en Bogotá tenemos, porque en Bogotá tenemos una luz de mediodía completamente cenital. Entonces, yo por ejemplo en Bogotá siempre estoy esperando, o me levanto muy temprano en la mañana, y tú, de 7:30 a 8:30, 9 máximo, bueno, 9:30, que es una luz muy, muy bonita y muy apta para la fotografía, al igual que como después de las 4:30 de la tarde, como hasta las 6, es como la luz favorita, pero en estas otras ciudades, en estas ciudades europeas, pues mediterráneas, la luz es más continua y no es cenital, o sea, no está pegando tan fuerte. Tú sabes que la luz cenital genera unos contrastes fuertísimos, aunque hay fotógrafos que le sacan mucho jugo a ese tipo de luz también, que se van a mediodía a cualquier hora con la luz muy, muy intensa y hacen sus fotografías. Yo prefiero que la luz baje un poquito. Bueno, y hay otro tipo de diferencias, obviamente, culturales. Nomás cómo están organizadas las calles, la manera como están trazadas, incluso hasta la manera como la gente caminando transita por ellas. Nosotros somos un desorden en todo. Tenemos a los vendedores ambulantes. Eso genera, digamos, aumenta más el caos de cómo tú quieres a veces tener ese encuadre tan limpio, tan maravilloso. Pero depende como también tú, si tú ves esa respuesta fotográfica o a dónde quieres ir con tu encuadre. Porque si yo, por ejemplo, saco de cuadro eso, quiero omitirlo eso y simplemente me enfoco en la arquitectura, por ejemplo, ciertas calles del centro, yo puedo decir, esto puede ser Europa o esto puede ser Nueva York, ¿me entiendes? Al suprimir esa, al sacar de cuadro esa parte abajo. Siempre y cuando también haya una luz similar a la de allá, que no estemos en esa luz tan evidente que es la nuestra del trópico. ¿Qué más diferencias? Pues hay muchísimas, pues en el vestuario, en la arquitectura, son climas muy distintos, incluso también en la posibilidad de hacer fotografía en la calle, porque allá digamos que tienen mayor libertad. Aquí nosotros vivimos en un continuo miedo y paranoia de que nos van a atracar, que nos van a quitar la cámara, cosa que yo ya he sabido sortear un poco porque ya me volví como una experta en evadir un poco eso y en saber cómo me muevo, casi que me muevo al mismo ritmo de ellos o pienso como ellos para que no, ¿sí me entiendes? Me cuido mucho de eso o me hago acompañar también. Ahora, ¿cómo se mueven esas ciudades frente a la valoración, digamos, de la fotografía y del arte? Pues son completamente distintos. Ojalá nosotros evolucionáramos en eso, porque digamos que aquí la fotografía se le considera como casi que un arte menor, como algo que... Y digamos que, por ejemplo, Nueva York, Londres, París, incluso Barcelona, Madrid, la fotografía tiene una... Primero tiene una gran acogida, la gente sigue mucho la fotografía y espera mucho de la fotografía y la considera un arte. Aquí todavía estamos como en pañales con eso, pensamos que solamente o es utilitaria o la despreciamos un poco porque caemos en eso de la... De como de la fotografía postal y no de la fotografía de autor, ¿no? Que es otra. Sucede eso con la fotografía de calle. Ahora, pues también están otros géneros fotográficos que, pues que de eso no estoy hablando yo, estoy hablando casi que de lo que concierne al género, digamos, que yo practico, si se le puede llamar género. Entonces es difícil como delimitarlas, definirlas, porque de la misma manera como yo estoy captando realidades, porque estoy captando realidades, y eso puede entrar dentro del campo de la reportería gráfica, ¿cierto? Es lo que te encuentras espontáneamente en la realidad directamente, es una que pareciera ser una representación directa de la realidad, y lo que tú como subjetivamente quieres captar, ¿cómo lo captas? Entonces eso también va de acuerdo a cómo tú encuadras, porque
desde la misma cámara uno también está recreando la realidad, ¿cierto? No es que la realidad deje de ser realidad es en la postproducción, etcétera, no, la realidad también tú, desde la misma cámara es que tú comienzas a transformarla o a subjetivizarla, etcétera. Entonces, esa definición de que, qué es lo que hago yo, si es reportería o no, o es arte, o qué, o... Igual en la reportería también hay unos artistas valiosísimos. Y dentro de la fotografía artística, pues, ¿qué es ya, qué podríamos definir como fotografía artística? Que se sale de pronto donde hay una mayor libertad en la fotografía misma, que no pretende, digamos, yo por ejemplo no trabajo para ningún medio de divulgación, no, de prensa, ¿no? Si por ejemplo yo trabajara para ellos, yo no podría corregir nada en una foto en postproducción, tendría que ser totalmente, ¿me entiendes? Real y verídica, ¿no? De lo que está en el cuadro. En cambio yo a veces modifico los focos o digamos hago mixturas, mezclo texturas análogas con fotografía, a veces llego hasta un punto que ya deja de ser hasta fotógrafo. Entonces ahí, o en el manejo también de la luz en la edición, como en el cuarto oscuro, que realmente hay posibilidades digitales de postproducción que son realmente como un revelado, pero un revelado digital, porque hay juristas que critican eso y resulta que en la fotografía siempre existió un revelado, ¿sí? Tú controlabas unas zonas de luz y otras, ¿sí? Y eso se puede lograr digitalmente, y eso es lo que generalmente hago yo, sobre todo en la fotografía en blanco y negro.